Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión en este partido trascendental. Les comento, el cielo está cubierto y nos han informado que sobre el transcurso del partido habrá lluvias y algunos chaparrones. Será un partido épico entonces bajo la lluvia en caso de que caiga el agua. En poco tiempo esperamos la llegada de los equipos porque esto está por comenzar. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Estambul, Başakşehir contra Göztepe. Turán. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Así va pasando. Ahí está el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Los dos equipos que se están enfrentando tuvieron un comienzo perfecto y por ahora están en lo más alto de la tabla. Veremos quién puede sacar una luz de ventaja. ¡Impresionante disparo! ¿Cómo lo perdonaron, eh? ¡Se salvaron! Abren la pelota con ese pase hueco. Abren muy bien la defensa con este pase. Estambul, Başakşehir. Toca y toca, pero sin profundidad por el momento. Junior Caixara. Gran pase a través de la defensa. Gran corte justo a tiempo. Saca el balón y aleja el peligro. Turán, es Turán. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estambul Başakşehir! La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Estambul, Başakşehir, se pone en ventaja, 1-0, amigos. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Estambul, Başakşehir, viene de un triunfo muy importante. Más que nada porque ganó a pesar de no haber jugado bien. Abre el juego con ese pase largo. Pasó muy bien. La agarró genial, ahí está. Turán. Gran oportunidad. La pelota acaba de pegar el palo. La pelota milagrosamente no ingresa. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Es un pase que rompe la defensa. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. La cruzan al medio. Se anticipa y la aleja del área.
justito llega el corte. La saca lejos, bien lejos. El árbitro mira el reloj, nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar, se ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. 1-0 justificado. Estambul Başakşehir finaliza la primera parte con un 1-0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Estambul Başakşehir está ganando por la mínima diferencia. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Gestepe viene de lograr un gran triunfo. Enorme estuvo el entrenador. Es común que los técnicos se equivoquen en el planteo de un partido. Pero... ¡dispara al arco! ¡Qué buena tajada del uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Hay algo interesante, el equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Lo siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. La tira al hueco. ¡Saca el remate! ¡Saca la pelota bien lejos del área! A ver si ahora se adelantan un poco. Turán dominando la pelota. ¡Turán! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Y de esta manera marca la diferencia ya de 2 goles. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Va por el tercero, marcando este segundo gol en lo que va del partido. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Allí está quedándose con la pelota. Mira el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se termina. Cuenta regresiva. Se va terminando el partido. Estambul Başakşehir está a punto de conseguir otro triunfo. Sería el cuarto de manera consecutiva. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Traba, lucha y gana el balón. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. Una actuación estupenda. Los jugadores festejan porque se esforzaron y jugaron un gran partido. De pie, señores, la victoria es de ellos.
¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? La clave de este triunfo estuvo en el trabajo defensivo. Los de atrás se mostraron muy sólidos y el arquero respondió cada vez que lo exigió.